A ver, chavales, estoy yendo con Estefanía, que nos vamos a un sitio aquí en Chiang Mai, que conocemos ya hace tiempo. Bueno, lo conoce ya bastante bien, que tienen animales, tienen de todo tipo de animales, ¿no? Tienen serpientes, tienen mamíferos, es como un café de animales. Y lo que vamos a ver es qué tipo de animales tienen, en qué condiciones las tienen, y enseñaros más o menos cuál es la vida de esos animales. Yo supongo que aquí en Tailandia no son tan cafres como en otros sitios y tendrán bastantes reptiles y bastante bien cuidados, ¿vale? Pero hay que ver los mamíferos en qué estado están y cómo son. Yo me he puesto vestido diferente, como veis. La camiseta negra. Y ella pues va vestida de señora, no sé. Señor. Vamos para allá, chavales. Bueno, pues ya estamos. Como veis, es una calle normal. Una calle normal. Bastante tranquila. Y aquí está el café. El café es eso de ahí enfrente. Y tienen, ya tienen de momento una foto con un búho. ¿Hay búhos acá? Sí. Vale, pues, un búho, es un búho real. Vale, y tienen mapaches. Vale, bueno, vamos a ver lo que tienen y así lo vemos, ¿vale? Yo voy a hacer un gilipollas. Hostia, mira. Ah, qué bueno. A ver. Y mira, iguanas. Qué bueno. La tortuga es la que menos maleza. Qué bueno, mira. Como veis, está en una zona muy cerrada y este búho está tranquilo, tiene los ojos bien, está fuerte, tiene la garra fuerte, no está clipeada y está bien. Es un animal tranquilo y sobre todo, si veis, tiene todo esto cerrado, sin luz. Es muy tarde. No, pues toca, me toca. Con Tamdanka, Naku, Tukwar, Mi, No Kua. Tienen estos de leopardo, ¿vale? Serpientes de bola, ¿vale? Este caso es una serpiente de bola más serpientes muy tranquilas que aunque la jorobe mucho nunca te van a morder. Serpientes que han nacido en libertad, este serpiente no vive en libertad, no existe en libertad. Son serpientes que son creadas genéticamente dentro de un laboratorio y no muerden. Su instinto es nunca morder. Tú puedes probar todo lo que quieras, que ellas no van a morder. Simplemente cuando se cabrean, se hace una rueda así y no pasa nada. Que son todos los animales que tienen aquí. Esta, te la comparo con una pito de la asociación, la coges así. Esta es lo mola. Conclusión es que es un café. Me he comprado un café que me ha costado 2 euros, que la verdad es que no me costó yo un café 2 euros ni de coña, pero el sitio no está mal. El sitio de lo malo es un sitio, no está mal. Está limpio el sitio, los animales están más o menos. Son animales que puedes comprar además legalmente aquí en Tailandia, que es lo jodido, es como en España. En España puedes comprar un mapache, puedes comprar un meerkat, puedes comprar un montón de animales legalmente con papeles. Aquí se puede hacer lo mismo y entonces ellos lo que hacen es montar un café, ¿vale? Entonces tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, a ver, entonces, están todos en unas jaulas ahí detrás. A ver, de lo malo, malo, de lo malo, malo, sí están en jaulas, pero lo tampoco malo están es malo, mal. Frank, lo malo es malo. Bueno, lo malo es malo, vale, pues lo malo es malo, sí, es una mierda. Vale, sí, malo. Pero vaya, que no está tan bueno, mal libres, como los otros que ahí, se ven por ahí. Pobrecitos en unas jaulas minúsculas. Espera, y las que te enseño, que es que estás muy bajo. Las trastiendas. Está abajo. Que, la es que claro, que estoy aquí no animales. Se la ves, me tengo que bajar aquí. Que la trastienda está llena de animales. Ya, ese es el problema, que los... en jaulas. Claro, ese es el problema, que los bichos de atrás. Claro. Claro, por eso digo de lo malo, malo, de lo malo, malo, los que están, los que hemos visto salen limpios, están bien, pero claro, es que en la trastienda siempre es la trastienda, chavales. Lo que decimos siempre, si no hay demanda, no hay negocio. Estos bichos son criados en cautividad, se venden, pero al final del día son animales salvajes. Y aunque sean legales, esto no es ético para ellos. Vale, joder. ¿Están bien? No. Venga, que está mal todo. Pero vamos, que dentro de lo malo, malo está mal. Y lo más importante es que si no hay demanda... No hay negocio. ¡Hala! Hasta luego, chicos.